Sona, and you know, of course, ladies, spring is here. Dicen que love is in the air in the springtime. Everything's blooming. It's great. You know, I'm not feeling that different, though. You know, here in LA, people are kind of into their own thing, into themselves. So one thing that does change for sure with the seasons is fashion. The spring colors come out. The spring styles come out. Skimpy clothes. So we have a big surprise for everybody watching. Our good friend, Merlin Castell, came down. Stylist of the Stars. Welcome him out. Fashionista. Qué bueno tenerte, Merlin. ¿Cómo estás? Those of you who do not know who Merlin Castell is. Qué placerote. Great. Oh, thank you. Look at you. Hello. I'm lucky today. We'll talk about us in a second. We're going to need your help later on. Hello, flowers here, flowers here. Hello. What else? Everywhere. This is the spring. La hormona está alterada. Está alterada. Super. Muy caliente. Is that true? Yes, always. Bueno, Merlin ha diseñado para Paris Hilton, Lenny Kravitz, un montón de artistas súper reconocidos. Eres de Honduras originalmente, pero ahora estás aquí en LA, por supuesto que diseñando para los mejores celebridades. Sí, para las celebridades y para la gente regular, que es la que más adoro porque son los que compran mi producto. ¿Cuáles son las celebridades que más te han costado trabajo? Pues ninguna, todas son iguales, todas son humanos. Are they nice? Paris Hilton, yes, Paris Hilton. So you know her? I know her, she's sweet, she's kind of... She lives in his own world, but she's Paris. For you, she's kind of ditzy. Yeah. How can you dress like Paris Hilton, que usa como bien poquitas cosas? She loves pink. She loves everything hot pink, everything in colors, everything and everything. Yeah, and halters and all the show, and you know, the Domingas and all the kind of but things. But you're really known for these really cool collars, like the one you're wearing now. I love the collars. You know, I think it's my signature style is collars. Y también las mangas, que son como espaguetis, van very narrow en los brazos y con muchos like cuff. A bell at the bottom. Sí. Mm-hmm. Yeah. Bueno, ahora que estamos en primavera, háblanos de tu línea de primavera, your spring line. Sí, eso es lo que estoy muy excitado con la línea de primavera. Es ahorita lo que está muy de moda para la primavera es el estilo Almodóvar, muy ochenteros. Okay. El estilo de los pantalones bien que hacen la pierna larga. Mm-hmm. Están también los suéteres con los hombros caídos. Un estilo así como Alaska, pero es un power pop. ¿Por qué no nos metemos un poquito con las celebridades? ¿Sabes qué es lo que pasa con las celebridades? Que a veces escuchan los consejos de los diseñadores o de los estilistas y se ponen lo que le dice el estilista. Y no lo que sienten. Sí. A ver, ¿a quién tenemos y a veces ahí? Como que las disfrazan. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí tenemos Pilar Montenegro, ¿verdad? Pilar Montenegro. Eso me parece como la mitad de un Cavalli. She's wearing like a bikini top. Sí, es como muy vulgar. Yeah. Ella es bella. Ella no necesita ponerse algo así. Es un taco de ojo para los varones. Right. There you go. So if you're a taco de ojo, you can just wear nothing. Sí. Es que no sabes. Entre más ocultas hay un misterio. Eva Longoria vestida de bandera de Brasil. El vestido está bellísimo, pero lo que pasa es de que lo bubble, el estilo de bubble, ya eso está fuera. Bye bye. Sí. Qué rápido pasa. Me acabo de comprar uno y ya pasó. Ya estuvo. Ya eso fue el año pasado. Fair. Y estoy viendo esos zapatos verdes. That's good, right? Está bien cuando usas amarillo y verde siempre van. Sí. Pero para ella no, porque ella tiene un color de piel que es no oscurito. Pero... Amarillo y verde para mí siempre van si vas al estadio a ver Brasil contra Argentina en el mundial. Where is the Brazilian flag? It really goes well. Aquí tenemos a Fantasia. Qué tristeza, es una tristeza. ¿De plano? Horrible. ¿Horrible? Ese es doble O. ¡Horrible! What did she do wrong? Lo que pasa es que está usando este pantalón que es de leopard porque está demasiado cargado. Más en la blusa que es negra, ella se está cortando en dos tonos. Y cuando ella no lo necesita, porque ella es una muchacha que es como size 12 o 14. Yeah. Entonces eso la hace verse más grande. Más grande. Sí. Ok, next. Next slide. Tenemos Eva Méndez. Fíjate que me gusta lo que tiene Eva Méndez. Es un vestido sencillo, es un vestido que puede pasar por cualquier pasarela. El color es el de la temporada. Yeah. Y ella es bonita y a veces, nunca la he visto con algo que esté mal y es muy simple. Simplicity, por favor. Sí. Merlin, cuando te pones like un vestido rojo and you wear rojo en los zapatos, it's good. Es bueno hacer mezclas también cuando usas negro con blanco y te pones unas botas rojas. Es una buena mezcla porque mantienes un balance de los colores. Yeah. Y,
Pero cuando tú estás en, por ejemplo, ella está en primavera, está con un color moradito, es un vestido decente, es un vestido fresco, es un vestido de cóctel que lo puede usar. Y apropiado para ella. Apropiado para ella, para su personalidad. She's pretty. Next. This is next. The next one. No, oh my God. Es como Walter Mercado, como Walter Mercado, como Walter Mercado en primavera. Es un Santa Claus en primavera. Te quiero, te quiero. En Talia's defense, this was at some sort of like event for Selena. Yo la adoro a Talia. Maybe she's kind of like, you know, channeling her inner Selena. Lo que pasa es que a veces las celebridades, a veces se sienten que están muy seguras de su personalidad, de quiénes son, y piensan que cualquier cosa que se pongan, cualquier gente lo va a aguantar. No. Very, ah, no, a mí me vale. Ya puede ser la reina de Inglaterra. Yo le voy a decir esta palabra. I don't like it. She's very bedazzled. I don't care. ¿Qué tú opinas de ese outfit, pero sin la capa? Es sin la capa, totalmente. El pantalón está totalmente cargado de rhinestones y todo esto, y más la capa. You like it? I don't like it. I would wear it with or without the cape. Para mí es un muy mal intento de mariachi. Sí, es... No, es un big no-no. Do we have any more photos? Talia, no. Horrible. Next. Hey! Wow! I like what she's wearing. You know, it's so Eso me encanta. Wow. Sabes, tiene un color metálico. Ella está usando un color metálico maravilloso que le queda muy bien. Perfecto. Porque ella es rubia. Claro. Es rubia. Y eso, la hace que brille en el espectáculo, ¿sabes? Y la cuestión que el vestido está a una altura de su rodilla, que es lo que se está usando ahorita para la primavera. Los vestidos se están usando como una cuarta de la rodilla para arriba. Y tiene una buena forma, muy bonito. Y el strapless está perfecto. Para la primavera. Short, ¿ya no? Es un juego que hay ahorita entre corto y a una cuarta de tu rodilla. Last spring eran las mini again, pero ¿no? También depende de tu cuerpo, cómo te pongas las mini, porque si tú eres demasiado voluptuosa, que sería en mi caso, mi cuerpo, no me puedo poner una falda muy corta, porque entonces... Hay unas cuestiones... Hay unas cuestiones... Really, really mini skirts, it's like puro pierna, it's a little too much. Hay unas cuestiones con la rodilla. Pues es que la rodilla es lo mejor, ¿sabes? Entonces está el... I want to thank you, Merlin, for coming by. Thank you, you guys. Thank you very much. I love it. Now, where can we go and get some of your styles, anything? Right now, you can get in a California Mart. Está mi showroom en el 5th floor. Y también pueden ir a merlincastell.com y pueden checar ahí. De ahí pueden saltar a MySpace. Sí. Esta foto va a estar en MySpace. Yay, así que perfecto. Vamos a ponerla ahí. Thank you, Merlin. Thank you. Y es un placerazo estar aquí. Ay, están nosotros. Bellísimas. Imagínate you can check out more information about Merlin on latv.com. Again, thank you so much.